a su programa consultorio fiscal eh, les desea un muy feliz año su amigo Salvador Rótero el día de hoy vamos a hablar del de régimen simplificado de confianza Trataremos de tocar algunos puntos del sector primario, qué va a pasar con las personas físicas del sector primario y bueno, con todo lo que es el régimen simplificado de confianza. Para ello, tenemos, tengo el honor de tener un excelente invitado, una, una persona pues ya con un reconocimiento profesional muy amplio. Él es el contador público y especialista fiscal José de Jesús Millarufe, contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por nuestra facultad, catedrático de nuestra facultad, coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, integrante de la Comisión Fiscal de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, socio director de Milla. Y Arufe Asociados SCC. Y yo creo que ahí me detengo porque, si no, cuando termine de hacer el currículum, les voy a decir muy buen provecho, buenas tardes, hasta luego. <laughs> Jesús, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a, gracias a ti, gracias a nuestra facultad que no, ha dejado de, no hemos dejado de trabajar y se está haciendo un gran esfuerzo ahora ya que estás transmitiendo desde la facultad. Con obviamente con una sana distancia de vida ¿no? y te agradezco agradezco obviamente al equipo de producción y sobre todo a mi facultad muchas gracias por la invitación no gracias a ti es la verdad es un verdadero honor tenerte no había tenido la oportunidad de invitarte por tu agenda y mi agenda no habíamos coincidido pero bueno ya estamos aquí vamos a vamos a platicar si te parece de eh, el régimen simplificado de confianza qué es eso mi querido amigo claro por supuesto fíjate que obviamente eh, hay muchísimas dudas muchísimas muchísimas cosas que que es importante que empezamos a conocer porque bueno esto se empezó esto se empezó a conocer con una reunión que tuvo eh, nuestra representante en la, en la Secretaría de Hacienda, la señora Buenrostro, allá por el julio del, julio del 21, que ya hablaba de un régimen de confianza y que hablaba que y se iba a tener se iba a tener un, un, pues un, un algoritmo de un robot algo de algoritmo en donde iban a estar todas las operaciones. Entonces, si estamos hablando que eso que eso ya se empezó a dar a conocer desde julio del, del 21, pues debimos de estar debimos de estar preparados ya de poderlo hacer y acordemos que en ese momento también estaba lo de la carta porte. Entonces estaban ya preparando o ya estaba algo planchado para esta situación. Obviamente hay algunos ajustes. Eh, que se hicieron en forma posterior. Y yo quisiera, si no tienes inconveniente, en pre, en, antes de meternos a lo que, es, lo que es la ley del impuesto sobre la renta, meternos al artículo eh, transitorio, artículo segundo transitorio de la ley del impuesto sobre la renta, en donde hace algunas acotaciones que es importante saberlas porque influyen directamente con cada uno de los artículos que tocaremos más adelante, ¿no? Ah, sí. ¿Qué te parece, amigo? Platícanos, ¿de qué se trata ese artículo segundo transitorio del decreto? Fíjate que los que afectan a la persona física es, para empezar, es la fracción séptima, en donde nos especifica, en primer lugar, que los que deseen estar en este nuevo régimen que es el del de capítulo 2, título cuarto y es importante aclarar que es el, es el eh, título cuarto porque eso quiere decir que el título tercero, en la sección tercera, esa sección tercera persiste que es el del RIF no como, no como una opción ya que está derogado, sino la permanencia de los que estaban en el RIF que tocaremos más adelante fíjate que está en este nos especifica que eh, los que venían, personas físicas que venían eh, este, tributando en actividades empresariales, profesionales, y en el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles. También especifica para personas morales, también que también está, este, derogan, básicamente es el capítulo octavo que es la opción de acumulación de las personas morales, aquellas que después se conocieron como las SAS también. Y nos habla, obviamente, que podrán eh, optar por tributar en este, en este reciclo. Y es importante entender que para las personas físicas es una opción, no tanto así para las personas morales. Entonces, hace una aclaración muy importante. Al terminar el, el, el ejercicio fiscal del 2021, obviamente teníamos algunos acreditamientos y deducciones, así como unos saldos a favor. Y nos especifica que eso los vamos, a, los vamos a aplicar hasta la declaración anual del 2022. Situación que se me hace un poco agresiva porque hoy es mi dinero. Ahora, si me lo vas a dar actualizado, bueno, de alguna forma... De alguna forma me estás resarciendo esa, esa falta de liquidez, porque obviamente muchas cosas no las, voy a, no las voy a poder hacer. Otra de las fracciones que marca es de este segundo transitorio, es la fracción octava, en la cual nos dice que durante 2022 eh, no resulta aplicable, obviamente, eh, eh, o no podrías estar, permanecer aquí. Eh, quien, según el artículo 113i, los que omitan de tres o más declaraciones y la declaración anual, haciendo la aclaración más adelante, que no importa que no ponga los pagos provisionales o no los efectúes, si presentas la declaración anual. Yo Situación, eh, eh, Salvador, que se me hace complicadísima. Que todos los que pretenden hacer esto, pues presenten declaraciones mensuales, ¿no crees? Ese es el punto que te iba yo a preguntar. A ver, ¿a qué se refiere? ¿A que yo no presente las declaraciones o que las esté presentando en ceros? Porque la redacción no queda clara a mi juicio. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Desde mi punto de vista, eh, no sé. No, no, no hay una claridad si eh, eh, puedo irme todo el año presentando declaraciones provisionales en cero y pago todo el impuesto en la anual, o me cruzo de brazos y no presento declaraciones de ISR, nada más de IVA, y todo el impuesto anual lo pago en la declaración anual. Fíjate que esta fracción octava dice al final: dice que siempre que se cumpla con la presentación de la declaración anual, y en la que se calcule y pague el impuesto de todo el ejercicio. Te habla que no la, es, puedes omitir la presentación o, o este hagas alguna y algunas otras no, porque recordemos que eh, obviamente eh, esto va dirigido a la Ley del Impuesto sobre la Renta, no tanto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que quieren lo que quieren la autoridad con esto es eh, eh, pues aclarar, aclarar y tener muy, muy, muy en firme lo que va a cobrar de impuesto al valor agregado, porque es realmente el que le puede interesar el que todo mundo de alguna forma se omite o, se, o lo omiten. ¿Por qué? Porque si quieres una factura, bueno, pues si quieres una factura es más el 16%, etcétera. No vamos a evitar que siga pagando. La autoridad pretende que en este, que, que todos son la, las grandes con, conglomerados de, de la República, pero no está pensando en realmente en lo que es Chiapas, en Tabasco, en las zonas, este. Guerrero, eh, Oaxaca. Que no son con, que, Oaxaca, o sea, me estás ¿Mitroacán? hablando, vaya, no creo, o sea, no creo que las personas, eh, personas físicas con ingresos hasta tres millones quinientos mil al año y además que tiene que ser tomado en cuenta el no el año anterior que sería el 2020 sino, eh, sino estamos hablando del 19 estamos hablando de años anteriores que no hayan rebasado de, de estos tres millones quinientos mil pesos pero no creo que lo puedan cumplir porque, pues, es para, es para todos, todos. Y también con la daga o la espada de Damocles, en la cual dice que si te encuentras que tienes ingresos eh, y que no declaras, pues obviamente estás fuera. O que te van a quitar los sellos. ¿Qué miedo me da? Pues, de sí. todas maneras, nunca lo hacía, menos lo voy a hacer ahora. Va a resultar, según mi punto de vista, que quieren meter a todo mundo, pero no, no, no va a poder entrar, ¿no? Pero en fin. Otra de las fracciones de esta segunda es la fracción, la fracción novena de este segundo transitorio, que es muy importante aclararlo porque nos habla que dice que los contribuyentes que al 31 de agosto estuvieran tributando en el régimen de incorporación fiscal pues van a poder seguir a partir de enero, obviamente eh, dándole vigencia para ellos o cada uno de ellos este, la posibilidad de seguir en el régimen de incorporación fiscal, eh, teniendo en cuenta, obviamente, eh, el impuesto 5E del IVA, el 5D del IEPS y lo que estaba vigente en la ley de ingresos así como el párrafo eh, decimoquinto párrafo del artículo 111 que sigue vigente y siempre y cuando obviamente sigan cumpliendo con las obligaciones. Aquí es donde muchos platicamos, Salvador, y no me dejarás mentir, es que esto va a ser un traje a la medida. O sea, no podemos, no podemos dejar de, de tratar esto y ver si de verdad conviene que estén aquí. Recordando, obviamente, que esto está dirigido para las actividades empresariales y profesionales, incluyendo el capítulo primero de salarios, el capítulo tercero de otorgamiento de uso o goce temporal de inmuebles y la fracción y la fracción relativa a los intereses. Todo eso unido no debe de ser mayor a tres a tres millones quinientos pesos. Es importante eh, distinguir que eh, esto va dirigido a actividades empresariales y profesionales y que también por lo que respecta a las declaraciones anuales, pues obviamente las tienen que cumplir aquellos que tengan salarios o aquellos que tengan intereses, ¿de acuerdo? sino simplemente esos, esos capítulos de la persona física, son para, ver, para saber si puedes o no estar dentro de los, esos 3 millones, obviamente 3 millones eh, 500 mil, ¿no? Y es importante eh, saber que en principio la autoridad va a darlos de alta o va a hacer el, el cambio eh, en, en Fast Track siempre y cuando no hayas, no, esta persona física no haya este, enviado eh, su solicitud eh, a más tardar el 31 de enero del 2022. Sabría que analizar realmente casi un traje a la medida, porque podría haber algunas situaciones, por ejemplo, en arrendamiento, como es, como es algo que tú puedes fijar, al igual que un sueldo, en cuánto vas a rentar tu propiedad o a quién se la vas a rentar. Teniendo en cuenta, obviamente, algunas casas que vamos a ver más adelante. Es importante, es importante ver que puede ser que con el pago del predial y con la uh, deducción ciega, eh, pues te pueda, llevar, te pueda llevar inclusive a una... A un una pérdida porque ahorita como están las las rentas que eh, tienes que bajarte el precio del arrendamiento y el porque, predial subió el predial subió amigo así es entonces habría que checar no claro. y, y bueno y ver si te conviene o no te conviene hacerlo quiero Jesús qué pasa si yo tengo salarios tengo actividad empresarial y tengo arrendamiento eh, ¿Puedo subir los tres a este régimen? Eh, ¿Puedo subir nada más uno? ¿Cómo va a operar esto? Fíjate que esta situación, en la regla 313 que trae 29 reglas, lo del, lo, esto del reciclo, tanto para personas físicas como para personas morales, nos establece en la regla 313.4 que dice que las personas físicas que opten por tributar obviamente en esta sección cuarta del capítulo 2, deberán hacerlo por la totalidad de sus actividades empresariales, profesionales u otorgamiento de uso de goce temporal de bienes. También hace la aclaración que las personas físicas que estén eh, en el 113A, que son el inicio de las plataformas tecnológicas de los famosos intangibles, Sí, habla de que eh, tampoco no podrán tributar conforme esta sección, sección cuarta del capítulo dos. Esto, eh, o sea, para poder para poder empezar a contestar muchas de las preguntas que se hacen, pues habría que analizar primero tanto los transitorios como la miscelánea, porque ahí es donde yo siempre he dicho que cuando levantan, cuando la autoridad legisla eh, y que son amplios conocedores nuestros diputados, obviamente de todo esto, eh, que hasta espantan de todo lo que saben, este, sí. eh, y que hacen juicios rapidísimos, cosa que no entendemos ni tú ni yo has, desde que sale esto en, en julio. Sí, a nosotros este, nos costó mucho trabajo entenderlo, pero ellos hacen juicios rapiditos. No, no hay, no, no pueden estar mejor preparados que nosotros, amigo. Sí, este, eso, eso me queda claro. Yo creo que tú ni tú ni tú y yo conocemos personas, obviamente, mucho mucho muy con capacidades mayores a las nuestras de, de análisis y de estudio, y, ni, y hasta ellos tienen problemas como nosotros más, ¿no? así es. Entonces es importante, es importante que el elefante artrítico que levantan al contribuyente. Pues es para nosotros la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo resuelven? Pues con los transitorios para que este elefante artrítico empiece a caminar. Pero y empiece cae. a caminar porque la autoridad desconoce, desconoce toda esta situación. Pero en fin, pues eh, esa pregunta queda resuelta, pero solamente eh, analizando la regla eh, como otras más que pueden salir de con la regla 313 eh, 4 mi querido amigo. Entonces, esa este, sería la única la única la única situación que respondiendo a tu pregunta, pues podríamos podríamos tenerla, ¿no? Así es. Yo quisiera preguntarte mi querido amigo, porque yo estoy muy angustiado por las personas físicas del sector primario, los mejor conocidos como agapes. Eh, Tú ves que fue beneficioso para ellos cambiarlos del artículo 74 y 74A de la ley del impuesto a la renta, que dicho sea de paso, eh, aplicaba a personas físicas, pero estaba en el título de personas morales. Y ahora los ponen en la sección cuarta del título del capítulo 2 del título 4 en personas físicas fíjate que también hace la aclaración la autoridad con relación a estos agapes eh, si están si estos agapes personas físicas eh, están eh, a partir de una por, por ejemplo de una este, de una sociedad que los en una sociedad comunitaria y ellos hacen su. En lugar de que la persona moral haga el cálculo por ellos, lo hacen ellos, sí pueden estar, pero obviamente va limitado a, a, a que sean, creo que 900 mil pesos de ingreso que tengan al año. Y pagarían en forma diferente por la diferencia. Ok. Entonces, eso al igual que, al igual que, este, que lo que estábamos marcando. En la parte, de, en la parte de, la, de lo que hablamos de actividades empresariales, empresariales y profesionales, pues también es importante conocerlo, porque eso, eso viene en la, en, la famosa, en la famosa miscelánea, ¿no? que también este, eh, nos aclara en lo relacionado con con las sociedades cooperativas, por ejemplo, de producción, en donde pueden estar estos agapes. Y que, eh, acuérdate que hablando de las personas morales, la persona moral podría, eh, in, tiene integrantes personas físicas y personas morales, y que eh, paga, pagaba el impuesto, calculaba el impuesto por cada una de ellas. Aquí, aquí afortunadamente, este, eh, yo creo que sí les conviene. Con relación a, a, a esa parte que inclusive, pues acuérdate que está en el artículo vigente, en el artículo 93, porque el artículo 93 no desaparece. ¿no? Es otra de las, es otra de las preguntas, es otra de las preguntas importantes del famoso, del famoso, este pues realmente persona moral o persona física. Yo creo que sí. Yo creo que sí les llega a convenir, porque aparte les quita, les quita una serie de, de obligaciones que además no podrían, no podrían cumplir. El problema es la expedición del comprobante. Ahora, sí les conviene porque si es la primera enajenación y no tiene ninguna modificación los productos que enajenan, pues también estarían exentos de IVA. ¿De acuerdo? A ellos y a los doctores, por favor, este... Pues obviamente que, que, que sí, les, sí les conviene, porque pues los doctores también tienen cero, cero de IVA y este, pues sí les convendría también estar, estar aquí. El problema está en que si la autoridad los cacha que tienen otros ingresos no declarados, pues automáticamente automáticamente los cambian. Así es, porque mira, ahí me surgen varias preguntas. En el artículo 74, que estuvo vigente hasta el año pasado, se señalaba que eh, tenían una exención de 40 UMAS. Eh, elevadas al año que si yo calculo las 40 umas elevadas al año estaríamos hablando de un millón trescientos y tantos con el valor de la uma que está vigente todavía hoy pero con el valor de la uma que va a estar vigente a partir de el primero de febrero la exención subiría a un millón cuatrocientos y nos están llevando a una exención de tan solo 900 mil pesos. Entonces, eh, pues le están eh, reduciendo eh, sus exenciones. Y yo tengo otra preocupación, mi querido Jesús, pero tú sabes más de esto que yo. Eh, eh, en la ley del impuesto sobre la renta, los únicos valores que se actualizan son las tarifas. Eh, por ejemplo, en el caso de viáticos, los valores de, lo, de la comida, yo recuerdo hace muchos años que me decían que en viáticos 700 pesos diarios por persona, yo decía, no hombre, es un mundo. Hoy 700 pesos diarios por persona para li, los tres alimentos en un viático, chance no me alcancen. No, y si lo pasas a, a al extranjero, pues, pues nada más te vas a McDonald's, ¿no? Sí, co como que nada más comes en McDonald's y ya. Igual la renta de los automóviles, nada más estamos hablando de 800 pesos, este, y esos valores no se están cambiando. Estos 900 mil pesos, yo los hubiera dejado en UMAS. Porque pues yo me estoy... Igual los automóviles, 175 mil pesos. Yo me estoy temiendo que estos 900 mil pesos van a pasar 20 años y no se van a modificar. Presumían que no iba a haber aumento de impuestos, nuevos impuestos. No, eh, eh, pues solamente no lo entienden los que no eh, se dedican a esto. Con modificar la base es suficiente. Aquí están modificando, aquí están modificando las bases y están modificando las formas. Y están metiendo para mi gusto que con este régimen, supuestamente de confianza, van a querer entrar muchas personas. Pues sí, si les conviene, y después de haber, después de hacer un análisis concienzudo de cuáles son sus ingresos, pues entonces sí podría, sí podría convenirles a muchas de las personas, pero de las personas que quieren cumplir. Las que no quieren cumplir van a seguir sin querer cumplir. Por favor, eso la autoridad en un escritorio no lo va a hacer. Y cuando en su vida han estado fuera del erario público en su trabajo, ¿no? O sea, sí, claro. imposible, imposible que lo puedan hacer. Pero bueno, es otra apuesta. Recordemos que en 2002. Re, eh, este, se cambia eh, eh, una cuota fija que era la más conveniente donde pagaban donde pagaban todo mundo a inclusive los ambulantes inclusive los de los mercados y yo no creo salvo que haga una una, una campaña de que vayan a los locatarios del mercado y que empiecen a declarar estoy de acuerdo y que contigo le comprobante y que hagan un comprobante este global simplificado eh, con un RFC genérico y que emitan un comprobante no entonces porque muchas de las la mayoría de las reglas no desaparecen ni tampoco los requisitos de las deducciones recordemos que esta, esta, esta sección cuarta pues es una opción que nace de la, de la, de la sección primera. Entonces, la sección primera es la que tiene todas las obligaciones a cumplir, y para que estés en una opción, pues en alguna algunas modificaciones, pero prevalece la sección primera, al igual que en el mundo de las personas morales, ¿no? Ok, ¿te parece si sí, vamos a una pausa? Y yo quisiera preguntarte, regresando de la pausa, si yo puedo escoger, si y imagínate que yo tengo ingresos por salarios, por actividad empresarial y arrendamiento, y decido subir nada más mi actividad empresarial al a, a reciclo y dejar el arrendamiento en el régimen que me acabas de platicar y salarios en el régimen de salarios. ¿Te parece? Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Quisiera yo entrar con algunos comentarios de nuestro público. Diego Olvera ha sido seguidor de nuestro programa. Nos manda saludos y exitoso año. Eduardo Karam, Karam te manda un afectuoso eh, saludo. Eh, María Martínez, buenas tardes. Y soy régimen de actividades profesionales y además soy asociada de una AC es un colegio y no rebaso el límite de ingresos puedo estar en riesgo gracias es, ese es algo no sé ese es algo que, que la autoridad debe de aclarar porque mira no puede ser quienes no pueden estar aquí los que sean eh, integrantes socios o parte de una persona moral y si tomamos en cuenta lo que es persona moral pues ya tomamos en cuenta que la asociación civil no sea salvo, que sea del capítulo del capítulo eh, del título tres y que no reciba remanentes sí eso está es en una otra regla de las características ¿Eh? sí, eso está en una regla de la miscelánea así es la viña reyes arate puede puedo estar en copro, puede haber en reciclo copropiedad en arrendamiento y, eh, y pero a ver pero, pero me comenta y quiere ella llevar el arrendamiento de copropiedad al reciclo. Pero sus copropietarios todos tienen actividad profesional y empresarial, además de las rentas. No, pues se une todo. Pero aquí estaríamos o sea, hablando. Imagínate, imagínate que somos tú y yo copropietarios, ¿eh? Ajá. Y, y para la actividad empresarial no tenemos problemas. Pero a ver, cosa que no dice, pero sí lo dice, pero estamos casados por sociedad conyugal y nuestra cónyuge tiene una actividad empresarial. Bueno, pues se une el 50% que me toca con lo que tenemos tú y yo de la... Y además, también como yo estoy casado por bienes mancomunados, por bienes en sociedad conyugal, y resulta que mi mujer tiene ingresos por arrendamiento. También se une. Claro, en la parte, en la parte que, que por supuesto todo el mundo habla y al igual que en la copropiedad dice que cuando no se especifica el porcentaje es eh, por partes iguales, pues y si hablamos que fiscalmente eh, la sociedad conyugal se asimila a la copropiedad, entonces según el artículo 92. Pues entonces, claro que puede existir la, claro que puede existir la copropiedad, no la pueden pro. Pero creo que hay una regla, corrígeme si me equivoco, que en el ejemplo que acabamos de poner, que tendríamos que entrar cuatro personas a la copropiedad, los ingresos de las cuatro personas, la suma de ingresos de Jesús Milla, de la maestra de Yanira, de Alma Zárraga y Salvador Roter en conjunto, no deben exceder de tres millones y medio. Así es. Digo, esto es eso, eso es claro. Pues la copropiedad es una parte alícuota y se suman los ingresos. Híjole. Igual cuando. Ajá. Pues cuando nosotros hablamos de, nos de que, que no rebase los 600 mil pesos. Perdón. Que ya nada más con tus ingresos nos sacaron a todos, ya no podemos estar en la copropiedad. Por supuesto, ya estamos fuera. Entonces es peligroso. Por eso no se, puede, no se puede contestar en forma genérica más que, bueno, como nos preguntan, en este caso que somos fulano y fulano, pues te podemos contestar. Pero de ahí en más, eh, como no estoy cansa, estoy no me canso de decir que no lo dice, pero sí lo dice, porque eh, eh, ni están todos los que son, ni son todos los que están, tenemos que analizarlo y ver a cada uno de, eh, de los contribuyentes si de verdad le conviene, a muchos sí les puede convenir, ah. a los chiquitititos por supuesto que sí les conviene. Así El es. problema está, amigo, la obligación de empezar a meterse en la parte cibernética y que entonces tienen que tener un contador que medianamente sepa, ¿sí? Y sin que le oculte nada, que eso está más complicado. Sí, claro. Porque... No me dejarás mentir que tenemos clientes que creen que somos este, medio retrasados mentales, ¿no? O creen que somos adivinos y que vamos a adivinar. No, oh, no, pero sí, por favor, nosotros nos damos cuenta perfectamente este, eh, la capacidad de nuestro cliente. Claro, claro. José Alfredo Rivera, persona física, sector primario, reciclo, presta servicios o enajena bienes a personas morales. Esta última estará obligada a retenerle al reciclo por sector primario el 1.25% aún y cuando esté exento de ISR. Pues si estás en el reciclo es muy claro, muy, muy, muy claro muy claro en el caso, en el caso de, de, las, de la ley del impuesto sobre la renta. Está clarísimo porque en su último artículo de la ley del impuesto sobre la renta, eh, y es el... 113 SJ. Es el J, exactamente. En eh, el J, en su última parte... Eh, dice que las personas morales están, eh, está, eh, deberán retener el 1.25, sea de actividad empresarial, profesional, otorgamiento de uso o hace temporal de bienes. Oye, entonces, a ver, Jesús, aclárame una cosa. Yo te vendo, yo vendo aguacates. Eh, no voy a rebasar, soy sector primario, no soy comercializador de aguacates. Te vendo aguacates a ti, persona moral. Obviamente es mi primera venta, está exenta. Me tienes que retener el 1.25. Bueno, pues eso nada tiene que ver que estés exento, ¿no? Porque es la obligación del pago, para mi punto de vista. Además, Aquí es muy claro, la persona moral está obligada a retener el 1.5 cuando tú tengas, si, si, si podemos ver el 113J. Dice que cuando los contribuyentes a que se refiere el 113 de esta ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar el 1.25 sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el IVA. Claro, eso. los no tienen, ¿no? Claro, pero aquí la aclaración y redondeando el 27 fracción quinta de la Ley del Impuesto a la Renta para las personas morales establece que el gasto no será deducible si la ley me, me obliga a retener y no retengo y me dirías, "Oye, pero soy persona moral del reciclo. Sí, pero para los requisitos el reciclo de persona moral me envía al 27 de renta. Sí. O sea, Dice personas morales, estés donde estés. Así es. Es que una cosa son las obligaciones que tiene el contribuyente, que son Así independientes, ya sea de ingreso o de, eh, o de deducciones o de, o de requisitos. Pues le aplican las mismas, porque Así inclusive es. te manda directamente. En el reciclo de personas morales te manda al cumplimiento de las obligaciones de, eh, del artículo 27 de la ley, de la ley del impuesto sobre la renta. Así Entonces, no, 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 ahora sí como dicen por ahí, no tienes escapatoria. Claro. Fíjate, eh, 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 lo que habla de, de requisitos de requisitos en el caso, obviamente, de este, del artículo 200 de los 110, de, de, que es tan importante. Dice que además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, ya, con... deberán reunir los siguientes. Y entonces, mi querido amigo, nos habla del artículo 27. Sí. Y el artículo 27 en su fracción octava dice primero que al realizar las operaciones correspondientes o más tarde el último del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley. Tratándose únicamente de comprobante, estamos hablando de la fracción tercera del 27, que se obtenga cuando se presente la declaración anual. Existe un segundo párrafo de esta fracción octava que dice, para efectos de este artículo, se estará lo dispuesto en las fracciones aplicables en el artículo 27. Y entonces, no es tema de esta, de esta situación, pero yo te quiero decir que si analizamos esto, pues resulta que las personas morales, asociaciones civiles, tienen la obligación de... de este, de, o el derecho de, como requisito de deducción de este poder restar los, los asimilados a salarios yo tengo varias preguntas para ti mi querido amigo y además algunas de las preguntas de la gente que nos sigue fíjate que en el artículo 74 y 74a que de la ley del impuesto a la renta que estuvieron vigentes hasta el año pasado referente al sector eh, agrícola los agapes de de decía y lo sigue diciendo para las personas morales que pueden tributar en este en ese régimen cuando sus ingresos provengan exclusivamente de la actividad de agricultura, ganadería, pesca, sector primario. Eh, y después, en ese artículo 74, hacen una aclaración que se entiende que exclusivamente es cuando al menos el 90% de sus ingresos provienen de esa actividad. Cuando crean el reciclo eh, y, y mencionan a los agapes, también hay, se, eh, señalan que deben obtener sus ingresos en sector primario exclusivamente provenientes del sector primario. Pero yo me agoté buscando... Dentro del texto de los artículos 113E a 113J, en los transitorios y en las 29 reglas de la resolución miscelánea, ¿qué se entiende por exclusivamente en este caso? Y yo no lo encontré, no sé si tú lo hayas encontrado. Cuando habla de únicamente y exclusivamente, y yo tengo alguna duda, yo le pregunto a mi esposa y me lo explica rápido. A ver, ¿cómo que te lo explica rápido? ¿Qué es únicamente y exclusivamente? ¿Qué es únicamente, pues al momento que tú digas que únicamente no soy yo, en ese momento te vas a morir, ¿no? Entonces, puede, eh, eh, para efectos de la ley del impuesto a la renta, pueden tener un 10% allá, pero aquí este única y exclusivamente lo entiendo como te lo explicó Deyanira sí fíjate que fíjate que muchas muchas eh, eh, los del sector primario eh, enajenan algunas situaciones para aprovechar por ejemplo lo que no alcanzaron a vender o para aprovechar industrializan algunos de sus de sus productos no ajá y los comercializan no para, por ejemplo, las pacas que pueden hacer de rastrojo, las puedes utilizar como, como alimento de ganado, que ya es una comercialización más allá de lo que es un sector primario. ¿Sí me explico? O los industrializan. Entonces sí es importante que la autoridad establezca qué es lo que eh, puede llamar como exclusivamente, como únicamente. Porque eh, si nosotros nos vamos, como tú bien dices, al sector primario que sigue vigente aparte, de, aparte, y que nos especifica que en el caso de las personas físicas, por ejemplo, pues es, este vas necesariamente, necesariamente a lo que es eh, el reciclo y no te hace tal aclaración. Entonces ahí sí podrías hacer unas cosas que lleven IVA, por ejemplo, en el caso de alguna industrialización, eh, eh, ni nos va, no nos vamos a meter en eso porque nos meteríamos en el IVA, a, a lo que se manejen las personas morales. Nada más habla que cuando sean las personas físicas, eh, ellas calculen como reciclo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahí yo creo que, yo creo que ahí donde cuando es persona física, Ahí te puedes zafar, ahí te puedes zafar y te vas a la persona física. Pero cuando, cuando estás como persona moral y la persona moral, acuérdate que ella eh, paga a razón de, de ingresos menos deducciones aplicando, aplicando la tarifa que marca la ley del impuesto de la renta, la tasa que es alta, ¿no? Y entonces se toma como, como, un pago, como un pago ya definitivo, ¿no? Entonces, si es que rebasa, por supuesto, entonces eh, ahí estamos hablando del 90 o no 90%. Diego Olvera tiene una pregunta sobre persona moral. Dice que sucede que una persona moral está obligada por ley a pasarse a reciclo. Dice que él creía que conforme lo señala la resolución miscelánea, a más tardar el 6 de enero el SAT pasaría a re, a, lo pasaría a Reciclo. Pero no fue así. El día de hoy sigue en régimen general ante el SAT. Aquí ahí es muy importante. ¿eh? Recordemos que el SAT tiene, en, dentro de su, dentro de, de dentro de todo lo que es eh, la parte cibernética, cibernética tiene. Eh, los integrantes de personas morales, por ejemplo. Tiene lo que es los ingresos. Entonces, si y, y lo dice claro la miscelánea, dice, pues si tienes alguna aclaración, pues obviamente eh, vete al, a, vete a, creo que es el 171, eh, 171 de, de la, del anexo A o setenta y tantos, no, no tengo ahorita el dato exacto, Ajá. este, de, habla de las, habla de las aclaraciones, Ajá. habla de las aclaraciones, y que si no está de acuerdo, pues que meta su aclaración. Ahora, en el caso de que no le convenga el cambio, o le convenga, o le, el cambio, o no cambio, ¿no? Ajá. Entonces, eh, podríamos decir que, eh, que este, tendría que hacer de aclaración. La autoridad tiene la, la, la posibilidad de hacerlo. Desde el año pasado, junio del año pasado, no, desde enero del año pasado, que después fue junio, eh, estábamos eh, hablando de la obligación que tenían las personas morales de eh, actualizar todas sus, lo que son los socios y las actas de asamblea. Con toda la problemática de socios ya muertos o de socios de paja. Y puede ser que esté considerado como un socio de paja y que no pueda estar ahí, porque definitivamente si eres socio de una persona moral o integrante o miembro de una persona moral, pues no puedes estar ahí, ¿no? Entonces él, él hacía tres preguntas, que si el SAT iba a cambiar automáticamente a todos o lo interpretó mal, o que si es necesario presentar un aviso o caso de aclaración. No. Yo creo que si él no está, que presente su aviso. Antes del 31 de enero. Antes del 31 de enero y si ahí le van a contestar el no y te puede preguntar el por qué, ¿no? Claro, dice que cuál es ese aviso, dónde se presenta y qué plazo tiene. En la regla 313, pero no recuerdo el número de la 313, dice que si no estoy de acuerdo, eh, presente el aviso. Se tiene que presentar. Por el portal del SAT y antes del 31 de enero. Neagui, alguien que es recico, persona física y asalariado, ¿en la anual cómo será el cálculo y qué tablas utilizará? La pregunta es padrísima porque primero vamos a ver que eh, para efectos de, de salarios, aunque estés en el reciclo, pues tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones. Que la ley le impone al, a los asalariados, al patrón como asalariados, ¿no? Y entonces, ¿podría tener o no la obligación de presentar declaración anual? Recordemos que eh, no hay ninguna modificación en el artículo 150 con relación a que este reciclo se haga declaración anual. Hay en el RIF, en el caso que aplique coeficiente de utilidad. Entonces, pues ahí es una cosa muy buena porque puede. Puede, eh, puede meter deducciones personales y puede hacer todo lo que el, la declaración anual te permite. Es, es una es. pregunta... Uf, sí, esta pregunta a mí me encantó porque como RIF, perdón, como Recico voy a hacer mi declaración anual de Recico aplicando la tabla del artículo 113F y le voy a restar las retenciones que me habían hecho y ese es mi impuesto a pagar por reciclo. Pero luego, por otro lado, voy a hacer una declaración de sueldos y salarios e intereses y ahí voy a meter mis deducciones personales y voy a aplicar el, la tarifa del artículo 152 de la ley del impuesto a la renta y me va a salir una cantidad a pagar o un saldo a favor. Y recordemos que también están, está la posibilidad de hacerlo porque aquí, fíjate, muchos de los asalariados que no rebasan, fíjate qué importante, pueden hacer declaración anual avisando que la van a hacer y pueden disminuir, eh, y claro, no estamos hablando de planeación fiscal, pero, pero este sí estamos hablando que pueden disminuir inclusive los intereses de, de hipotecarios. ¿eh? Jesús, eh, voy a pagar el impuesto a la renta aplicándole un porcentaje a mis ingresos, pero si yo soy un contribuyente que soy sujeto además del... IVA y del Jeps, porque a lo mejor vendo comida eh, preparada, eh, como pueden ser unos ricos pasteles de chocolate o un delicioso flan, este, y, y vendo productos de alta densidad calórica, ¿cómo voy a pagar esos impuestos? Porque en el RIF teníamos unos, unas tasas reducidas. Bueno, aquí, aquí y como estás fuera de, de, del RIF, que es la opción, y esa opción te da otras características, pues solamente la puedes aplicar ahí. Y entonces, si soy reciclo, ¿cómo voy a pagar el IVA? Pues el, eh, necesariamente te tiene que, te tiene que dar, en, eh, en la misma autoridad, te tiene que dar eh, tu situación prellenada. Porque recordemos, recordemos que el robot, hay un, el robot del que, del que hablamos, este, te va a mandar una declaración prellenada. De ISR y de IVA. Todo depende de cómo elabores tú tus comprobantes. Y aquí nos metemos en un problema porque la mayoría de ellos, pues son con, este, son con RFC genérico. Y los datos los vas a tener en el comprobante fiscal, vamos a decir que es demostrador. Sí, claro. Entonces, eh, debe de, de la aplicación, al igual que si manejas actos grabados y exentos. ¿eh? Pero yo en, en RIF, eh, perdón, en Recico no voy a deducir nada de gastos, eh, pero puedo acreditar IVA. Eh, claro, lo que pasa es que te dice que sin deducción alguna. Pero recuerda que tú tienes que, en primer lugar, el código de comercio te obliga a llevar una contabilidad. Libro diario y le hablo mayor, por supuesto. Segundo, ¿cómo puedes controlar los ingresos que tienes propios y los ingresos por otros que no son propios, como la venta de mobiliario y equipo, por decirte algo, ¿no? Primero, segundo, para efectos del IVA, el artículo 32 te obliga a llevar contabilidad. Y si tú quieres acreditar, tienes que cumplir con requisitos de deducción del impuesto. Aún y cuando yo en este régimen no los vaya a deducir. Claro, por supuesto. Además, para manejar la PTU, tienes obligación de también llevar ingresos menos deducciones y aplicar la fracción eh, trigésima del artículo 28. Eh, de los actos ex, de los eh, ingresos exentos de los asalariados aplicando el 47 o el 53 por ciento. No, 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 amigo. Bueno, pues, ¿Dónde está lo simplificado entonces? No, escúchame, ¿te acuerdas del régimen simplificado que era complicadísimo? Sí. Bueno, pues este, si está, si nosotros lo vemos complicado. Imagínate si el contribuyente va a poder leer e interpretar todo esto. Y ya que sí, al momento sí. de cumplir, le digan: Te voy a cancelar tus, tu, este, tu certificado. Sabes que yo le vendo al público en general por mí, pinta de boja de cura eh, de, 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 de cora autista, a quien tú mejor eh, te parezca, me vale gorro. ¿El de la tiendita de la esquina, tú crees que le importa? No. ¿Tú crees que va a aguantar una multa? No. Según el régimen general de ley del artículo 73-74 del código? Por supuesto sí, no. que no. Soy Agape, pero pues, compré un tractor que tiene IVA y tengo la factura. Compré algunos otros productos que tienen IVA y pretendo solicitarle a la autoridad. La devolución del IVA. Ojo, yo pago impuestos sobre la renta en reciclo y estoy exento por 900 mil pesos y le vendo a personas morales y me retienen el 1.25, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué, voy, ¿Qué requiero para poder solicitarle a la autoridad que me devuelva el IVA que yo pagué? Porque mis actos o actividades están grabados a tasa cero y la ley del IVA me dice que si estoy a tasa cero puedo solicitar la devolución de ese IVA. La única regla que yo veo relativa, relativa a lo del IVA es la regla 31321 y dice que para los efectos del artículo 5D de la ley, que son los pagos mensuales. Las personas físicas y morales que tributen en el reciclo, ¿sí? El representante podrá presentar el pago definitivo del IVA a través de la declaración IVA simplificado de confianza a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente al que corresponde, conforme a la regla 2831, que es a la que tú te refieres. Dicha declaración estará prellenada con la información de los FCI del ingreso y egreso emitidos y recibidos por estas personas en el periodo de pago. Las personas morales realizarán el envío de la declaración utilizando la efir. Y aquí, y aquí pues nos tendríamos que ir a la regla tres 283, 2831 entonces, la verdad es que no la tengo aquí a la mano, ¿sí? este, Y yo te quiero decir que aquí sí, eh, no la conozco eh, con exactitud para poderla, para poderla cantar, esa melodía eh, la sé tararear, pero no me la sé. Entonces tengo que decirte que desgraciadamente, esta es una de las muchas cosas. Que no sé todavía, pero que tengo que poder hacer. Pero, pero de déjame, seguro tú tienes tu opinión. Déjame comentarte que esas reglas lo que mencionan es que si eres agape, recico y quieres la devolución del IVA, la condición para que te devuelvan el IVA es que renuncies a la exención de los 900 mil pesos. Ah, bueno, pues está fácil, ¿no? Sí. Entonces decide, quieres la exención de 900 mil pesos y que te devuelva todo el IVA o te exento 900 mil pesos y el IVA que y, 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 y el IVA que tú pagaste no lo puedes acreditar y te cambio como que hago como que te cambio de cero a exento. Y oye, déjame decirte una cosa y hablando de lo que estábamos hablando hace rato de los 900 mil o las o, la, o las unidades. Te quiero decir que a lo mejor no es tan grave, ¿eh? porque aparte aparte sí puedes tener en estos, en estos sí puedes tener IVA a favor con mucha facilidad. ¿eh? Eduardo Karam, ¿los socios de sociedades civiles podrán incorporarse al RECICO? Lo que pasa es que son socios de personas morales, no podrían. Ok, ¿y un asalariado puede estar en RECICO? No, solito sí puede optar. Pero si es un asalariado, cambiar... Él tiene que hacer declaración anual. A lo mejor ni le conviene, porque de todas maneras le van a hacer la retención. Sí. Yo creo que de nada le sirve a él que esté en reciclo. No, pero si, si yo cambio a mis empleados a reciclo, pues ya está tipificado como simulación y defraudación fiscal. Ya estás hablando de algo que, que ni nosotros mismos podemos. Por lo que conocemos, podemos decirle a nuestro cliente que haga, ¿no? Así es, no se lo podemos decir que lo haga. Los responsables Así de lo que es. nosotros digamos, según el 89 y el 90 del Código Fiscal de la Federación. Mi querido Jesús, te agradezco, la verdad es un placer como siempre platicar contigo. Este siempre se aprende de ti, se aprende mucho. No, gracias a ti te agradezco muchísimo y al equipo de producción, a mi facultad de contaduría y administración, por supuesto, y a, la, a tú a ti como presidente de la de, de fiscal de la facultad. Gracias. Se despide su amigo Salvador Roter Abanel y buen provecho. Y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima.